El Señor está pasando por aquí y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando, está sanando. Está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando. Sanando, está pasando, Él está pasando por aquí, está sanando, está pasando por aquí, está pasando. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí.
danzas y cantas con los que sueñan despiertos. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy nuestro grito, atiende hoy nuestro ruego. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos el pan y tu reino. Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Estás aquí en el cielo, danos, Padre, danos el pan de tu reino. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. No hay un problema muy grande que Dios no resuelva. Muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agotan.
cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad tú la sanas y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. Que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Mi vocación es el amor.
¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo
llegar a ti y tocar el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría, Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, yeah. Creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Yo confiaré, dígale. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, yeah. Y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré. Está mi confianza, yo confiaré. Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias te doy por los niños y las almas buenas. Gracias te doy por la vida y mi redención. Gracias, Señor, por las cosas bellas
pues con ellas yo entiendo la esencia. Te doy por las penas y las alegrías, porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos. Que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto. Señor.
Señor, que te exalto. Y te está sanando.
está pasando por aquí. El Señor por aquí está pasando por aquí. Si cantas con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy nuestro grito, atiende hoy nuestros ruegos, riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos, riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, danos el pan y tu reino. Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Thank you.
está en tu vida. Quiero escalar hoy el cielo, llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos, Padre, danos el pan de tu reino. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. No hay un problema muy grande que Dios no resuelva. Muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Y dijo: vengan a mí los trabajados y cansados, cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad tú la sanas y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la cruz. Problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. Mi hermano.
fin, Jesús mío, hallé mi vocación. Mi vocación no es otra sino el amor. No deseo otra cosa sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor. Tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor.
¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo
llegar a ti y tocar el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría, Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame. Dígale con fe, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, yeah. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Yo confiaré, dígale. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, yeah. Y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré. Yo confiaré, yo confiaré. Aunque parezca
aunque parezca que la serpiente triunfando está. Reinará y que los hombres a su servicio parecen estar. Reinará, aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está. Reinará, parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca esperanza ni tampoco fe, reinará, aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinará, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Venció al
Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla al corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Quiero pedirte, papá, que escuches.
escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocar el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús, si
Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, yeah. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, yeah. Y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, a través de esta canción.
cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad tú la sanas y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. Que Dios no me calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Thank you.
Audio Jungle.